Observador TV, cuando son ya casi las 3 de la tarde, nos metemos de lleno en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la tecnología. Vamos a hablar de ingeniería de muestra, que va a ser el próximo viernes 14 y 15 de noviembre. Se va a desarrollar en la facultad. Es una muestra interactiva de proyectos tecnológicos, la más grande muestra de ingeniería a nivel nacional. Para hablar de este tema recibimos a Héctor Cancela, es decano de la Facultad de Ingeniería, y también a Pablo Piovano, él es vocero, responsable de uno de los proyectos, el concepto de biorefinerías integrado a una planta de celulosa. Muy buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes, muchas gracias realmente por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bien, recién hablábamos fuera de cámara, decano, que la idea es un poco abrir las puertas de la facultad, ¿no? Y que se vea las cosas que se hacen y sacar un poco ese concepto de, bueno, paso por allí, ¿qué hacen en ese edificio? Tal cual, realmente es una muestra muy amplia, es una fiesta y es un momento de encuentro, no solo de la comunidad vinculada a la ingeniería, sino de apertura a toda la sociedad. ¿Cómo surge Ingeniería de Muestra? Ya hace 7 años. Sí, esta es la sexta edición y tiene antecedentes anteriores. Nació como una muestra de proyectos de grado de Ingeniería Eléctrica, de una de las 20 carreras que tiene la facultad, porque la facultad tiene muchas carreras diferentes. Y realmente había una inquietud de que esos proyectos que los estudiantes elaboran a lo largo de todo un año, 2 años, pudieran ser mostrados, compartidos. A partir de ahí, con el apoyo de la Fundación Ricaldón y la Fundación de la Facultad, vimos que había un potencial de ampliarlo a toda la sociedad y se transformó en esta ingeniería de muestra a la cual asisten niños, adolescentes, adultos, empresarios, autoridades, gente que no tiene ninguna vinculación con ingeniería. Está bueno recalcar eso, ¿no? O sea, no es una muestra para los allegados a la facultad o los que les interese esta temática. Se puede ir en familia, es un paseo donde se va a poder ver como este, otros proyectos, interactuar, como me decías, como por ejemplo con él, en el caso de los creadores, ¿no? Así mismo. La muestra está pensada, como dijimos, para todas las edades. Hay varias actividades pensadas directamente para niños, se puede ir en familia. Es un ambiente muy lindo, muy, muy festivo. Y hay mucha adrenalina, ¿no? Porque realmente hay 100 proyectos, hay cientos de personas que trabajaron un año, 2 años, muchos años en crear algo nuevo, algo que tiene impacto en la vida de la gente y que ahora se puede mostrar a los potenciales beneficiarios de alguna manera. Bien, en esta séptima edición, ¿qué vamos a ver? Bueno, es una muestra muy amplia, como dijimos, más de 100 proyectos distintos. La ingeniería y las tecnologías abarcan todos los aspectos de la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, muchos proyectos vinculados a la salud, proyecto para ubicar los mejores trasplantes con los receptores posibles, un proyecto muy interesante de filmar en vivo una operación para poder incorporarla en la historia clínica de la persona. Hasta ahora, cuando uno lo operan, el cirujano hace un registro papel, bueno, ahora se va a poder filmar e incorporar de manera que en el futuro se pueda saber exactamente cómo se realizó. Hay proyectos vinculados al agro, de control de plagas, hay proyectos vinculados a las emisiones de los vehículos, vamos a tener enfrente a la facultad, en la cancha de fútbol del Maeso, medidores de emisiones vehiculares, uno va a poder ir y medir cuánto su vehículo contamina o no contamina. Vamos a tener otros proyectos, por ejemplo, se va a poder ver un puente de madera de 7 metros de largo, construido con pequeñas tablas, pequeñas piezas, que es un proyecto de puente peatonal para construir en situaciones de emergencia. Vamos a tener proyectos vinculados a la informática, por ejemplo, la elaboración de resúmenes automáticos de prensa, poder, leyendo la prensa, lograr que una computadora nos diga qué persona opinó de qué tema y en qué forma. Espero que eso no les quite el trabajo a ustedes. Atentos políticos, te diría más que nada. Terrible. Así que es súper variado, ¿qué más contar? Es muy variado. Vamos a tener proyectos, por ejemplo, en el área de salud ya comentamos, vamos a tener proyectos vinculados, siempre los hay, al entretenimiento, a los juegos. Hay proyectos de robótica, incluso hay un proyecto ganador de la Feria de Clubes de Ciencias del MEC, que tuvo un premio y el premio consiste en parte en poder mostrar el proyecto en la propia muestra de ingeniería. Decano, ¿cómo se eligen estos 100 proyectos? Son proyectos propuestos desde los institutos de la facultad. La facultad tiene 10 institutos distintos que están vinculados a las distintas disciplinas y nosotros lo que hacemos es, en el momento en que empezamos a organizar la muestra, pedimos que cada carrera y cada instituto proponga aquellos proyectos, aquellas iniciativas que han tenido impacto, que tienen la posibilidad de ser bien visibilizadas, digamos, que queremos comunicar a la población. Se trabaja durante varios meses en preparar la forma de mostrarlos, de manera que no sea una comunicación simplemente de un texto escrito, sino que haya los mejores elementos visuales,
cuando se puede, maquetas, cuando se puede, digamos, aparatos en los cuales directamente... Sí, que no quede solo la teoría, o sea, bajarlo a tierra y poder mostrar algo más lúdico. Exactamente. Bien, Pablo, contanos un poco de tu proyecto. Bueno, este proyecto es un proyecto del Instituto de Ingeniería Química y la idea básicamente es mostrar, bueno, a toda la población a grandes rasgos lo que sería la producción de celulosa, de celulosa craft. Y aparte, acoplamos dos procesos que se están trabajando en el grupo de investigación, que la idea es obtener nuevos compuestos de mayor valor agregado en base a corrientes que actualmente no se están utilizando en la producción de celulosa, sino que se están quemando para producir energía. Bien, hagamos una prueba, ¿no? Supongamos que estamos a la muestra, nos acercamos a tu maqueta. Explícanos un poco. Bueno, esto a grandes rasgos, como sí. Te dije, es lo que serían las operaciones más importantes de una producción de una planta de producción de celulosa craft. Sí. Entonces todo arranca en el monte, donde llegan los rolos a la planta celulosa y pasa la primera etapa, que es un descortezado y un posterior chipeado. Bien, ahí vemos. Cabe recalcar que la madera consta básicamente de lignina, celulosa y hemicelulosa. En el caso de la planta de celulosa, se van a enfocar solo en la obtención de celulosa y eliminar la mayor cantidad de lignina, y obviamente parte de la hemicelulosa se va. Entonces, luego del chipeado, donde se obtienen pedacitos de madera más tratables, digamos, pasa toda una etapa de cocción, que sería. La cocción, la idea es agregar químicos, ¿sí? En el caso es álcali y sulfuro de sodio. Y la idea es separar de la celulosa la lignina y parte de la hemicelulosa se va. De esas hemicelulosas que se van, surge lo que sería el aprovechamiento de esa corriente, que sería esta parte de la planta. Y la idea, básicamente, la hemicelulosa sería un polímero de azúcares. Entonces, la idea es hidrolizar ese polímero, obtener azúcares simples. Pasa a una etapa de purificado de ese compuesto, donde también se genera ácido acético y otros compuestos inhibidores que en la posterior fermentación afectarían el proceso. Entonces se sacan. Es beneficioso tanto para la fermentación como para la planta, porque, bueno, de un lado se obtiene el extracto puro, digamos, y aparte subproductos como es el ácido acético, que se puede vender. Y también la segunda etapa es una etapa de encalado, que se obtiene yeso, que también se podría comercializar. Bien, Pablo, ¿este proyecto lo hiciste tú solo o es con un equipo? No, los dos proyectos son sí. Es de todo el grupo de Ingeniería de Procesos Forestales. De todo el grupo. Y sí, hay un grupo que se dedica a la parte de obtención de lignina y otra a la parte de extracción de esas hemicelulosas. Y aparte es interdisciplinario, porque la parte de bioingeniería es otro grupo de investigación del mismo instituto. O sea, son dos grupos del Instituto de Ingeniería Química, y dentro del grupo de forestales hay dos corrientes. ¿Y por qué se les ocurrió hacer esta temática? Bueno, esta temática tiene mucho interés, digamos, en el Uruguay de hoy en día, porque por un lado se obtienen biocombustibles, como el caso del bioetanol, que se puede usar para mezcla en naftas, y por el otro lado también se obtiene lignina, que se puede usar tanto en el mismo proceso de la planta celulosa como también para vender y utilizar en otras industrias. Y lo bueno de todo esto es que todo es en base a biomasa forestal, la cual es renovable, una fuente renovable, y está pensada acoplarse a ese tipo de industrias por ya la infraestructura que tienen y la logística que maneja esta clase de industria. ¿Cuánto tiempo le llevó realizar el proyecto? Y cada proyecto estimado 2 años, o sea, entre optimización de etapas, investigación, conclusión. Bien, decano, ¿los proyectos, esto sea la mayoría o en qué número se llegan a concretar? La gran mayoría de los proyectos son proyectos de grado, con lo cual el objetivo es, de alguna forma, el didáctico, ¿verdad? Es decir, que un estudiante realmente aprende una cierta temática, genere un prototipo y ese conocimiento puede plasmarse luego justamente en alguna realización. Algunos de esos proyectos luego son integrados directamente a un nivel industrial. Nosotros desde la Facultad y la Fundación Ricaldoni tenemos una línea de fomento de emprendedorismo que hace que algunos de estos proyectos luego puedan recibir otras financiaciones, transformarse en una empresa y, digamos, volcarse en un producto en el mercado.
Otros proyectos, en cambio, están más vinculados a una transferencia a una empresa existente, ¿no? Es claro. Decir, un proyecto de este estilo, por ejemplo, difícilmente un grupo de estudiantes va a construir una planta de celulosa, ¿no? Sí, sí, claro, pero puede contactarse con una empresa. Exacto, y se puede hacer una transferencia de tecnología. La verdad que la facultad tiene una cantidad de transferencias en curso muy importante. Y bueno, la Fundación Ricaldoni, que hemos creado hace unos años, nos ha permitido además ir creciendo en ese proceso. Por ejemplo, este año se hicieron llamados a prototipos innovadores y acabamos de financiar 3 prototipos distintos en el interior y otros 5 en Montevideo, que todos pueden surgir, ¿verdad?, de iniciativas como esta y que están en una etapa de ir creciendo hacia luego transformarse en una empresa, un emprendimiento. Me imagino que es importante también el encuentro, ¿no? O sea, esa posibilidad de encontrarse todos y tener ese de vuelta de los distintos proyectos, ¿no? Que muchas veces, digamos, una facultad muy grande, no todo el mundo conoce exactamente lo que está haciendo otro colega en otro instituto. Entonces es un ambiente en el que también uno conoce mucho más, se generan interacciones, se generan oportunidades. Y además creo que es muy motivador, ¿no? Porque a veces los estudiantes ven justamente en la muestra un lugar donde poder comunicar a un público más amplio y poder también buscar otras componentes, otros elementos que complementen su proyecto y le permitan desarrollarse mejor el futuro. Bien, si me permite una pregunta fuera de lo que es la muestra, ¿en qué se encuentra, cómo está hoy en día la facultad? Bueno, por suerte estamos muy, muy contentos con la facultad, es una institución muy dinámica. Estamos teniendo una cantidad de ingresos que sigue creciendo año a año. Si bien en el mundo hay un poco de crisis en las vocaciones de la ingeniería, acá en Uruguay, por suerte, hay muchas jóvenes y muchos jóvenes, ¿verdad? Eso mujeres, le quería preguntar, si sigue siendo sumamente menor el ingreso de mujeres, sí, o va cada vez creciendo más. La ingeniería tradicionalmente era una carrera muy, muy masculina. Por suerte, en los últimos años hemos visto que el porcentaje de mujeres en el ingreso de la facultad va subiendo, si bien no es parejo en todas las carreras. Realmente hay mucho camino para realizar y bueno, sabemos que en un país no podemos desperdiciar la mitad del talento, es decir, que necesitamos que todas las jóvenes que estén interesadas por la ingeniería vengan. Y creo que acá es muy importante decir que la ingeniería no es sentarse en un cuarto a hacer cuentas, digamos. Si la ingeniería es concebir, diseñar, proyectar productos, soluciones, servicios que cambian la vida de las personas, ¿verdad? Que hacen que la gente viva mejor, porque uno mejora un aspecto productivo, porque uno resuelve un problema de discapacidad, porque uno da una solución para la salud, porque uno mejora las oportunidades de entretenimiento. Bueno, hoy estamos, ¿verdad?, en la televisión, en internet, porque, bueno, por un desarrollo tecnológico. Sí, sí, sí. Entonces creemos que eso, alguien que lo pensó, lo hizo y nos lo permitió. Exacto. Bien, repetimos, viernes y sábado, no dijimos la hora. De 17 a 22, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, abierto a todo público, gratuito, por supuesto. Bien. Un ambiente muy, muy familiar, mucha gente, pero con mucho entusiasmo. Realmente vale la pena para toda la familia, insistimos, que vayan con niños, que vayan con adolescentes. Exacto. Bien, por más información en la página de la facultad se puede encontrar. La página de la facultad tiene toda la información, tiene el listado de los 100 proyectos, los distintos horarios. El sábado va a haber un espectáculo de cierre a las 9 de la noche, es decir, que están realmente todos invitados. ¿Espectáculo musical? Un espectáculo musical interactivo, ahí está. Siempre juntamos las nuevas tecnologías con el arte, de Bien. Manera de tener también algo que es artístico y tecnológico. Claro, a la vez. Claro, claro. Bueno, está hecha la invitación a todos a que participen. Mucha suerte. Muchas gracias. Y un placer haberlos recibido en el Observador TV. Muchas gracias por la invitación. Un placer.